actividad de la Academia de Artillería, 20 horas 16 minutos, que acaba de llegar a la Plaza Mayor de Segovia, la Elipse, y según ha llegado, se van, porque todos los actos, como les hemos dicho en nuestros directos, se van a desarrollar este jueves 19 de septiembre en el interior de la Catedral de Segovia. Ahí está esa unidad de la Academia de Artillería que vuelve a su base y en donde los actos programados en el día de hoy, donde ya saben que llega la patrona de Segovia en procesión desde su santuario hasta este punto, la hora de llegada eran las 8:30, pero como han visto en los vídeos que les hemos subido ya a nuestras redes sociales, la patrona de Segovia, la Virgen de la Fuencisla, ha subido en una furgoneta Mercedes y está desde hace un buen rato ya en el interior de la sacristía de la Capilla del Santísimo. Ven al alcalde accidental de la ciudad de Segovia, a Jesús García Zamora, presidiendo esta comitiva que les va a llevar, no con la Virgen de la Fuencisla justo precediéndoles, sino de forma autónoma hasta el interior de la SEO segoviana, en donde se van a celebrar ya los actos religiosos. La alcaldesa de la ciudad está ausente de Segovia, ya que han operado en las últimas horas a su marido y se encuentra acompañándole en un centro hospitalario de Segovia. Aprovechamos para desearles también una pronta recuperación. Ahí está la unidad de la Academia de Artillería, que ha dado la vuelta a la Elipse de la Plaza Mayor para regresar a base. Cierta confusión la que se está produciendo en la Elipse de la Plaza Mayor de Segovia, porque la gente esperaba ver a la patrona y la patrona lleva ya más de una hora en el interior de la Catedral de Segovia. Las condiciones meteorológicas que avecinaban una tormenta sobre nuestra ciudad al final no se han cumplido y por lo tanto sí que ha habido bastante enfado en el mismo santuario de la Virgen de la Fuencisla con ese directo que les hemos hecho y que van a poder luego escuchar más detenidamente, pero es así. La climatología del otoño y, bueno, y del final del verano es súper caprichosa, igual que no ha llovido, ha podido caer un auténtico tormentón como esta semana ocurría en Valladolid. Hay mucho enfado en varios miembros de la cofradía de la Virgen de la Fuencisla al no haber podido acompañar, como es tradicional, a la patrona de Segovia desde su santuario y antes del comienzo del novenario hasta la SEO segoviana. Ahí ven a Jesús García Zamora, el alcalde accidental. Vamos a abrir paso, por favor. Abrimos paso, por favor. Está presidiendo esta comitiva antes de entrar ya en la SEO Segovia. Pueden imaginar el barullo que se está produciendo porque la gente estaba esperando, por favor, a la patrona, a la llegada de esa comitiva, y como no se anunciaba nada más que por redes sociales, pues de ahí un poco el desconcierto. Todos los actos religiosos y programados para el día de hoy se van a desarrollar con total normalidad y ya en el interior los actos programados en otras ocasiones en la misma Plaza Mayor de ese momento. Es en teoría el grupo de danzas de la Esteva la que va a acompañar a la Virgen de la Fuencisla desde la Capilla del Santísimo, donde se encuentra, como digo, desde hace más de una hora, y va a ser trasladada hasta este altar mayor en los próximos minutos. La programación es un poco la prevista, pero en lugar de desarrollarse en la Plaza Mayor, se va a desarrollar ya en el interior del templo del aseo de la Catedral de Segovia, en donde, como ven, ya nos encontramos, compañeros de los distintos medios de comunicación que hemos estado tanto abajo en el santuario como en la zona de la Plaza Mayor, la 8 de Castilla y León, los compañeros de la tele, como les solemos decir de forma cariñosa también, de las distintas emisoras de radio y de los medios impresos y digitales.
mucho desconcierto, como les digo, también cierto enfado el que hay en varios miembros de la cofradía de la Virgen de la Fuencisla, que incluso varias de las personas han podido escuchar ese directo, se han negado a subir a acompañar en el día de hoy a la Virgen. Los actos estaban programados a partir ya de las 8:30, en principio ese horario se va a respetar, y esa unidad de la Academia de Artillería que les decía que regresaba a base ya se encuentra en el interior de la catedral, en la nave lateral en la que nos encontramos. Un día de mucha expectación, como siempre, en Segovia, y donde el tormentón, las condiciones meteorológicas, que en principio parecían adversas, al final la temperatura es muy agradable en la ciudad de Segovia y tan solo ha chispeado ligeramente en los últimos minutos. Sí tenemos conocimiento, también hay que decirlo, que sí ha precipitado, sí ha llovido en la zona de Palazuelos, de Tres Casas y también en el real sitio de la granja de San Ildefonso. Ven el ambiente ahora en esta nave lateral de la Catedral de Segovia, en lo que es justo la salida de la Capilla del Santísimo. Ven también a los miembros de la banda de la Unión Musical Segoviana y a la unidad de los miembros también y efectivos de la Academia de Artillería. Ven como es normal que haya cierto desconcierto. La gente estaba esperando a su Virgen, a su patrona, a la Virgen de la Fuencisla, en la elipse de la Plaza Mayor, y se han encontrado con que no, la Virgen está desde hace ya más de una hora en el interior de la sacristía de la Capilla del Santísimo, de donde va a salir en apenas nada, 8 minutos. Se respetan esos horarios y ahí ven también a varias de las personas que han participado durante este año en todos esos actos protocolarios de la ciudad, al alcalde de las fiestas, a las damas de los barrios. Y como no puede ser de otra manera, la gente se ha querido volcar hoy en este comienzo mañana del novenario y ese traslado de la Virgen de la Fuencisla desde su santuario al interior de la Catedral de Segovia y en concreto a su altar mayor, donde va a ser colocada dentro todavía de algunos minutos. Nos esperan momentos todavía muy emocionantes como cada año. Y esos actos que, como digo, se celebran en el exterior de la SEO segoviana, en la Plaza Mayor, se van a celebrar, en este caso, en el interior. Ven esa comitiva que encabeza el alcalde accidental de la ciudad, Jesús García Zamora, que va a tomar la línea de salida de esta capilla del Santísimo, en donde se encuentra, como les decía, la patrona de Segovia, la Virgen de la Fuente. Los efectivos también ataviados con su uniforme de gala del Parque de Bomberos de Segovia se encuentran también colocados en una de las puertas de esta reja del altar mayor de la ciudad de Segovia, por donde pasará la Virgen en andas dentro de apenas unos minutos. Serán ellos, los efectivos del Cuerpo de Bomberos del Parque de Segovia, quien coloquen en lo alto del altar mayor de esta Catedral de Segovia a la patrona de nuestra ciudad dentro de apenas unos minutos. Está ya preparado ese ascensor, ya tradicional en los últimos años. Y como ven, ya se abren las puertas de la Capilla del Santísimo para recibir en esta nave lateral, en primer lugar, a la patrona de Segovia, la Virgen de la Fuencisla. Hay mucho enfado, hemos podido comprobarlo abajo en el santuario, escucharán también esas manifestaciones, incluso el vídeo en directo de varias de las personas que acompañan a la Virgen cada año, de las
personas de la cofradía y que hoy han manifestado ese enfado por, al final, la suspensión de la tradicional procesión de la Virgen y que ha sido trasladada en una furgoneta Mercedes. Va a presidir este acto religioso, como no puede ser de otra manera, el obispo de la diócesis, don César Augusto Franco, y, como ya les decía con anterioridad, el alcalde accidental de la ciudad, Jesús García Zamora. Vemos también al nuevo delegado territorial de la Junta en Segovia, José Mazarías. Vemos también al senador y portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, y a la delegada de Gobierno en la ciudad, Lirio Martín. Diputados, senadores por la provincia de Segovia, cada año acompañan a la Virgen de la Fuencisla en esta recepción en la Plaza Mayor, y en este caso este acto que se va a desarrollar en los próximos minutos en la zona en donde nos encontramos, en esta nave lateral de la SEO segoviana. Autoridades civiles, religiosas y militares están ya colocadas en sus improvisados lugares, podríamos decir, para ver salir a la patrona de nuestra ciudad por la puerta de la Capilla del Santísimo, en donde ha sido trasladada, como les decía, en una furgoneta Mercedes en las últimas horas, porque esa procesión se suspendía en el entorno de las 7 y 10 de la tarde. Está todo preparado y los actos, como digo, que se suelen desarrollar como es tradicional en la elipse de la Plaza Mayor, en lo que es la zona de recepción a los pies del ayuntamiento, han sido trasladados al sitio en el que nos encontramos. Ven también a miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segovia, también a los representantes del Grupo Municipal Popular, las ausencias ya clásicas de los diputados de Izquierda Unida y en este caso también de Podemos, y, como les decía, un acto, en este caso por parte del ayuntamiento, encabezado por el alcalde accidental de la ciudad, Jesús García Zamora. Ahí están los compañeros de la 8 de Castilla y León entrevistando y tomando esas declaraciones a la delegada de gobierno, Lirio Martín, también al portavoz en el Senado del Grupo Popular, Javier Maroto. Su primer acto en Segovia de forma, por decirlo de una manera oficial, una vez que ha sido nombrado. Veremos lo que pasa en las próximas elecciones, y ahí están esas declaraciones. Es muy, muy importante. El que va a Segovia en el corazón sabe de lo que está hablando en el día de hoy. Para mí es uno de los actos más bonitos, y siempre lo digo. Por favor, guarden silencio. Las declaraciones de Javier Maroto, de Beatriz Escudero, de la diputada por el Grupo Popular por Segovia, y comienza el acto. Va a ceder su catedral y se le van a rendir honores de capitán general. A continuación, los alumnos vigilarán delante de su imagen. Será interesada la confianza en la catedral. A continuación habrá unos bailes, un baile que le va a dedicar la entradilla del grupo de la tradición. Y a continuación habrá una breve procesión con la cruz profesional de la catedral, la Virgen de la Fuencisla, que da en andas,
el Cabildo Catedral y las autoridades para conducir por la vía sacra sus lugares correspondientes de protocolo. Una vez cada uno estemos en su sitio, se procederá a entronizar la Virgen en el altar mayor. Le ruego silencio porque se va a iniciar el acto.
julio cuando vamos. Sí, sí, pero sí. Vamos más pegados con nosotros. Justo detrás de, la, de los cañones. Les estoy dejando que escuchen el órgano del altar mayor de la Seo Segoviana de la Catedral en esta procesión que va a tener lugar en apenas unos instantes por las naves de la Catedral de Segovia. La cruz en guía ya está preparada y los estandartes es cuestión de segundos. Un acto muy improvisado y que en donde no han podido faltar tampoco el grupo de danzas de la Esteba.
imagen. A los compañeros.